Okay, students, we are going to continue with our English class. As you know, in this class, we are going to reinforce or we are going to remember the simple, the present continue, really, this tense that obviously we have to use every time when we need to tell about the main activities that we did in the day, on day, for example, really. Bien, ¿qué estamos haciendo, jóvenes? Vamos a continuar. Estamos recordando el tiempo verbal del presente progresivo, que es obviamente importante conocer. ¿Por qué? Porque todos, todas utilizamos este tiempo verbal para dar a entender acciones cotidianas, ¿no? Que realizamos en el día, acciones frecuentes, actividades frecuentes que todos, todas realizamos, ¿no? Es un tiempo verbal que implica una acción que se está realizando en el acto, que se está realizando al mismo tiempo de hablar. Really? Okay, we are going to continue. Let me to share my screen one more time, please. Okay. Then we are going to continue now in English language. Bien, ahora vamos a continuar en inglés. We did the personal pronouns. We are going to continue with the next personal pronouns. Ustedes, vosotros, vosotras. You already know that it is you. Okay. Next. Or finally, sorry, we are going to use ellas o ellos, they. They. That's all, really. Okay, we write all personal pronouns. Y hemos escrito todos los pronombres personales, que en este caso están considerados como el sujeto, ¿verdad? After, después, ¿qué tengo que colocar? What we have to write, ¿qué debo escribir después? Aquí está, ¿qué tengo que escribir? El verbo to be. El verbo to be. You already remember the verb to be. Really, ustedes ya recuerdan el verbo to be. Ya recordamos en realidad el verbo to be, ¿no? A ver, could you tell me the verb to be for the first people I? ¿Podrían decirme el verbo to be para la primera persona I? ¿Cuál es el verbo to be de I? Adelante. ¿Cuál es el verbo to be de I? Eso, muy bien. Nada más. Listo, ya tenemos su verbo to be. I am. Ya está. De you, ¿cuál es su verbo to be de you? De you, ¿cuál es su verbo to be? Are. Excellent, muy bien, colocamos are. De he, ¿cuál es el verbo to be de he? He is. Excellent, is. Very easy, really. Excellent. De she, ¿cuál es su verbo to be de she? Is. Is true. De it, ¿cuál es el verbo to be de it? Is. Excellent. Is. Excellent. Very good. We, ¿cuál es el verbo to be de we? Are. Are. Excellent. You, una vez más, de you en plural, ¿cuál sería? Are. Are. Finally, they. Are. Are. True, really. École, muy bien. Are también. Ya está. Ya hemos colocado el verbo to be. Ya saben, el verbo to be solamente va a ser tres. Am, is, are. Am, is, are. Las tres conjugaciones del verbo to be. Muy bien. After. Después, what we have to write. ¿Qué debemos escribir después? ¿Qué tenemos que escribir? El verbo. Tenemos que escribir el verbo principal. En este caso, el verbo que estamos conjugando es el verbo to work. Es el verbo to work. ¿Cuál es su forma base de to work? ¿Cuál es su forma base de to work? Only work. Solamente work. Work es su forma base, ¿no? Entonces colocamos el verbo en su forma base, pero ya no exageraremos con las negrillas, ¿no? But in the ending, we need to write ing. Pero al final tengo que añadir la terminación ing. Working. Working. Listo, ya está. Recién, I am working va a significar yo estoy trabajando. Tenemos yo, I.
Estoy trabajando, working. Esta ing, la terminación ando, working. I am working. Yo estoy trabajando. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? El verbo se mantiene con esta misma conjugación para todas las personas. Ya no hay diferencia con este grupito de las terceras personas, he, she, it, que dijimos que es un grupito problemático, ¿verdad? Pero en este tiempo del presente progresivo o presente continuo, ya no hay ese conflicto. Se mantiene una única conjugación. Nada más. Have you got any question about this tense? ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre este tiempo verbal? Coming, adelante, adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nachi. Okay, I suppose that everybody of you understand very well this. Excellent. You are smart students. Excellent. Okay, now we are going to do in negative way. Ahora vamos a hacer en la forma negativa, en la forma negativa. Lo que hemos hecho ha sido la forma afirmativa, affirmative way. Now we are going to do in negative way. Let me to write affirmative way. Affirmative way. Now we are going to do in negative way. Ahora vamos a hacer en la forma negativa. Also, you already know how we can do in negative way, really. También ustedes ya saben, no es nada nuevo, ustedes ya saben. Negative way. As you know, when we use the verb to be, are, is, we don't need to use any auxiliaries, really. Como ustedes ya saben, cuando usamos el verbo to be, no necesitamos utilizar ningún auxiliar. Esto ya hemos recordado al llevar el verbo to be, que el verbo to be es un verbo especial, ¿ya? En este tiempo verbal del presente progresivo o presente continuo, estamos utilizando el verbo to be como un auxiliar, digamos, ¿no? Por lo tanto, no se necesita de ningún auxiliar. No necesito utilizar el do ni el does que hemos utilizado en el presente simple, ¿no? ¿Se acuerdan? En el presente simple sí o sí la negación y la interrogación se tenían que hacer utilizando los auxiliares do y does. Aquí en el presente progresivo, presente continuo, ya no utilizamos el do y el does. ¿Por qué? Porque estamos usando el verbo to be. ¿Está claro? Then we don't only need to write the negative not. That's all. Entonces, en la forma negativa, solamente tengo que escribir el negativo not y ya está. No me complico, no me chipo, ya está. ¿Dónde coloco el not? I am not. Ahí le coloco. I am not working. Y esto va a ser yo no estoy trabajando. You are not working. He is not working. Solamente colocamos el not y ya está. She is not working. Estamos haciendo de manera completa, pero tal vez algunas tienen más inclinación por contractar. Ya está bien, pero pueden contractar, claro que sí. Pueden contractar el verbo to be y el negativo not. ¿Cómo contractarían? ¿Cómo contractarían para decir no? Para la forma negativa, adelante. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo se contracta? Ustedes ya saben cómo contractar el verbo to be con el negativo not. ¿Cómo sería? Adelante. Navarí. Si gustan, simplemente dicen, en este caso podrían contractar el verbo to be, el pronombre personal, pero no es muy formal, como ya hemos hablado, ¿no? Si gustan y no quieren escribir completo, pueden decir, I'm not working. I'm not working. A partir de la segunda persona, podrían contractar el verbo to be y el negativo not. You aren't working, podrían decir. You aren't working. Listo, you aren't working. Si quieren, pueden contractar de esa forma.
En vez de decir he's not working, pueden contratar he isn't working, ¿no? Ustedes ya saben. He isn't. El is y el not como isn't, isn't working. That's all. Necesito sería, ustedes me terminan de hacer si gustan en la forma contractada, aunque les vuelvo a repetir, yo soy partidario de escribir completito. Have you got any question about negative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma negativa? Adelante, adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Nobody. Nothing? Okay, no problem. Finally, finalmente, we are going to remember in interrogative way. Finalmente, vamos a recordar en la forma interrogativa. Obviously, very easy to. Obviamente, también es facilito. Claro que sí. Bastante sencillo, nada difícil, nada complicado, ¿no? We are going to remember this because you already know these tense verbs. Estamos recordando, ¿por qué? Porque ustedes ya saben esto, ¿ya? En el examen creo que han hecho bien también, ¿no? Creo que la mayoría ha hecho bien también su examen. Si es que no me estoy equivocando, la verdad. Pero ustedes son conscientes, ¿no? In interrogative way, it's very easy in Spanish language, as you know. En la forma interrogativa en castellano es facilito, como ustedes ya saben. In writing, we only need to write the sign of question. En la forma interrogativa solamente coloco los signos de interrogación. Y ya está, ya está. No me complico la vida, ¿no? Solamente colocamos los signos de interrogación. Pero en inglés, no solamente es colocar el signo de interrogación al final. ¿Cómo tendríamos que hacer la forma interrogativa? Adelante. ¿Cómo sería la forma interrogativa? Somebody, ¿cómo sería? Yo estoy trabajando. ¿Cómo digo? Yo estoy trabajando. Adelante. Come on, please tell me. I work. Excellent. Very good. We only need to change its plates. That's all. Solamente necesito cambiar de lugar. No, nada más. Muy bien. Comenzamos con el verbo to be. El verbo to be que aquí hemos colocado al medio, ahora lo llevamos al principio. We only need to write in the beginning. Listo, ya está. Solamente llevamos al comienzo y colocamos el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, estamos utilizando el verbo to be. Y con el verbo to be no se utilizan auxiliares. Nada más, solo cambiamos de lugar. Ya está. Am I working? Aquí que igual llevamos el verbo to be al principio y ya está. Y ya está. Are you working? El verbo to be al comienzo y ya está. Is he working? Nada más. Very easy, really facilito, ¿verdad? Es un tiempo verbal bastante sencillo de estructurar. Inclusive, muchos consideran que es más fácil que el presente simple. A veces en el presente simple, por el hecho de usar auxiliares, pensamos que es complicado, ¿no? Pensamos algunas veces que es más complicado, pero tampoco no es complicado. En el caso del presente progresivo, solamente hay una única conjugación. Tal vez por eso podríamos decir que es más sencillo. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, adelante, jóvenes. ¿Preguntas, dudas? Nothing? Anything? Nada, ¿preguntas, dudas? Okay, students, pay attention. What you are going to do for the next class. You have to conjugate these verbs. You have to conjugate the following verbs. Me tienen que conjugar los siguientes verbos. Los siguientes verbos.
The verb to cook. To cut. Me van a hacer el verbo cortar. To cut. Me van a hacer el verbo... el verbo comprar, sí, claro que sí, to buy, el verbo comprar. Me van a hacer el verbo hacer, claro que sí, que ya hemos visto, pero en este caso to make van a hacer, ¿eh? El verbo to make, el verbo pagar, claro que sí, to pay, el verbo pagar. Después el verbo to sell, vender, claro que sí. Ustedes también, muchos abren sus tiendas, ¿no? Y venden, por ejemplo, los calefones a gas, ¿no? Tres, cuatro, ya, cinco nada más. No les voy a cargar mucho. No hay problema, no hay problema. Estos cinco verbos me van a conjugar, obviamente, en el presente progresivo, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Me van a decir, yo estoy cortando, tú estás cortando, ella está cortando, etcétera, etcétera, con todos los pronombres personales. Luego me cambian a la forma negativa, yo no estoy cortando, etcétera, etcétera. Luego con to buy, yo estoy comprando, tú estás comprando, etcétera. Con to make, yo estoy haciendo, tú estás haciendo. To pay, yo estoy pagando. To sell, yo estoy vendiendo. Él está vendiendo, ella está vendiendo, en fin, con todos los pronombres personales me van a conjugar en la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa, obviamente con su traducción al español. Esta es la primera actividad que va a ser para presentar para este tercer y último parcial. Es la primera actividad. Ya en la siguiente clase nos vamos a dar otra actividad. Y la subsiguiente, otra clase, otra actividad más, o tal vez la siguiente más, culminemos con la última tarea que les di, ya para que no nos, no nos retrasemos para presentar. Ya, por el momento, esta va a ser la primera actividad que tienen que hacer para presentar. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Have you got any question about this first activity for this third partial? Coming, adelante, adelante, preguntas, dudas, adelante. Nothing. Okay, I suppose you and everybody of you understand very well this. Bueno, supongo que todos, todas han comprendido muy bien esta pequeña tareita. Ya, no es difícil, no es nada complicado, pero a veces nos confundimos un poquito, ¿no? Para evitar y empezar a tener mayor práctica y mayor confianza, me van a hacer esa pequeña tareita. Okay. If you don't have any question, or if you prefer in British English, if you have not got any question, we can finish at our class. Si no tienen ninguna pregunta o duda, podemos terminar nuestra clase. But we are going to do the next class. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Ustedes también pueden ir buscando material correspondiente. Aquí ya tengo yo el trabajo hecho, ¿no? Yo tengo acá, ¿no? Aquí tenemos, ya tengo un PowerPoint que he preparado el anterior semestre. Pero ustedes igual pueden ir buscando. Vamos a llevar materials, vamos a llevar full vocabulario. Pero esto es un tema abierto, ¿ya? Es un tema abierto. ¿Por qué es un tema abierto? Porque ustedes son los expertos, son las expertas en su carrera, en su profesión. Yo les tengo que ser honesto, yo no soy experto, no soy el que tiene pertinencia en su profesión, ¿no? No soy técnico superior en instalaciones de redes y de ductos, ¿no? No soy el experto, ¿ya? En este caso, ustedes me tienen que colaborar sobre qué material más necesitan llevar, necesitan aprender para su profesión. ¿Quiénes son los directos actores principales de su formación profesional? Son ustedes. Entonces, este tema que vamos a llevar a la siguiente clase sobre materiales que ustedes utilizan en su profesión, es un tema abierto. Ustedes también pueden traer el vocabulario que ustedes consideran que se utiliza en su carrera, en su profesión, en sus actividades. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto no es para entregar, es para que socialicemos en la siguiente clase. Es para que socialicemos, ¿ya?
¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes, adelante. Dice, no sé si me puede tomar asistencia, por favor, tuve unos problemas con internet. Ya está bien, Lovera, ¿no? Lovera, vamos con Lovera, ya, perfecto. ¿Alguien más que no se le haya tomado en cuenta la asistencia? Adelante. Ok. That's all, students. Thanks for their attention. We are going to continue the next Thursday with our English class. Thanks for their attention. See you the next class. And what do we write? Yeah, claros, David. Yeah, no hay problema. Claros, David. Yeah, a ver, no hay problema. ¿Dónde está claros? Claros, David. Aquí está. Ya sí que necesito lentes, la verdad, sí, en el examen para renovar mi licencia, sí, reprobé. He tenido que ir al oftalmólogo y recién con eso he aprobado. Ya, muy bien. Ya está, jóvenes. Ok, students, thanks for their attention. We are going to continue the next class. Bye, bye, good night, see you.